Es la huella que dejas cuando no estás. Y tienes marca, la trabajes o no. Debes ser consciente de tus fortalezas, de tus debilidades, de lo que tendrías que mejorar. Si le preguntáramos a alguien que ha trabajado contigo y te conoce profesionalmente, ¿qué crees que destacaría de ti? ¿Coincide con lo que tú dirías de ti mismo? Es importante que sepas que tus contactos profesionales o académicos son prescriptores de tu marca. Son aquellas personas que te van a informar cuando sepan de una vacante o no. Por eso es importante que tengas clara la estrategia. Define quién eres. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿A quién le interesa lo que haces? ¿Con qué recursos dispones? ¿Y cómo vas a comunicar tu marca? ¿Cómo vas a trabajar tu visibilidad? Para ello, las redes sociales te van a ayudar a impulsar mucho más tu marca. Pon tu nombre en Google. ¿Qué aparece? ¿Te define como profesional? ¿Alguien que no te conozca podría saber a qué te dedicas profesionalmente? El 81% de las organizaciones aseguran revisar los perfiles sociales de los candidatos antes de tomar una decisión. No tienes que tener todas tus redes abiertas o públicas, pero las que tengas, asegúrate de que suben a tu marca. Elige la red en la que estén tus futuros empleadores y utilízala para desarrollar tu huella profesional.